Perfecto, bueno, muy, muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo por Instagram, estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por YouTube. Y bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos y de antemano quiero felicitarlos por tomarse este tiempo para poder aprender un poquito más de lo que es marketing digital, de lo que es estrategias de marketing, lo que es crear una marca online, lo que es hacer presencia en redes sociales. Y bueno, quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, ya sea por el canal de Instagram o por Facebook o YouTube, también por mi canal de YouTube, por el canal de Acierta. Y bueno, aquí hemos tratado de llegarle a la mayor cantidad de personas. Y hoy lo que quiero compartirles a ustedes son 7 pasos para crear una estrategia de marketing digital utilizando la metodología del inbound marketing. El título era muy largo, por eso simplemente lo decidí colocar así. Así que voy a compartir una presentación y si de pronto estás en Instagram, quieres ver la presentación o simplemente quieres escuchar, también, pues quédate ahí, te invito a que te quedes ahí. Si estás en YouTube, si estás en Facebook, vas a poder ver la presentación que estoy compartiendo en este momento, donde les voy a mostrar paso a paso, ¿ok? Paso a paso vamos a ver cuáles son esa metodología del inbound marketing que nos va a ayudar a crear una estrategia de marketing digital de manera completa para nuestra marca, para nuestro producto, para nuestro servicio, ¿ok? Entonces, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirlo ahí en el chat, por favor, no dudes en escribirlo, porque yo estaré pendiente para poder responder, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Voy a colocarme por acá para que se vea un poquito más grande y así le podamos sacar el mejor provecho a todo esto. Bueno, básicamente lo que tenemos después de haber, digamos, desarrollado nuestra marca, empezar a haber hecho todo el ecosistema digital, haber creado nuestras redes sociales y como mínimo nuestro blog o nuestra página web para poder posicionarnos en la internet, es importante que vayamos creando o creemos una estrategia de marketing digital para atraer, para convencer, para prospectar, para tener nuevos clientes. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a determinar y a conocer es, ¿por qué el inbound marketing? ¿Sí?
o el marketing de atracción. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es el inbound marketing o qué es el marketing de atracción? Básicamente, el inbound marketing es la manera de poder atraer por medio de la parte digital a muchas personas para que conozcan nuestro producto, nuestro servicio, pero de una manera atractiva, de una manera que realmente nos amen, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La manera tradicional como hacemos marketing, ¿cómo es? Llamadas en frío, ¿verdad? Emails que se convierten en spam, y hay que tener en cuenta mucho eso, porque ya las, digamos, Gmail, Yahoo, Google, perdón, SMS, se me fue la palabra. Ya si tú mandas más de o mandas un email o el mismo email a más de 60 personas en un día, te lo colocan en spam. Bueno, hacemos anuncios que interrumpen de pronto, que son que no funcionan ya, y el marketing tradicional está centrado en la empresa, ¿sí? En mostrar las características y ventajas de la empresa. Pero el inbound marketing es un marketing de atracción que está basado en el SEO, ¿sí? En el posicionamiento web como tal, en hacer blogs o videoblogs, ¿verdad? Que hablen de los beneficios de los productos o los servicios, hacer atracción, marketing de atracción, que el contenido que yo comparta, que yo haga realmente permita atraer a muchas personas, mostrarles los productos, los beneficios, los servicios, regalar cosas, ¿verdad? Que ayuden a las personas a transformar, a ir de un lugar a otro, de un punto A a un punto B. Y está centrado, el inbound marketing o el marketing de atracción, está centrado en la necesidad de los clientes. Eso tenemos que ser muy, muy, muy claros y tenemos que trabajar mucho en eso, ¿ok? Bien, se trata de crear marketing que la gente la ame. Realmente ese es el marketing de atracción o el inbound marketing. Marketing que la gente realmente lo ame, las ame o los ame o ame nuestro producto o nuestro servicio. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos solo en mostrar las características y ventajas de los productos y no en mostrar los beneficios, que son realmente aquellos que hacen transformar y decidir en nuestra mente seguir o comprar. ¿Ok? Yo creo que de pronto el día de hoy no nos va a dar el tiempo para mostrar todo, pero sí quiero que tengan en cuenta esta metodología del inbound marketing, y si nos queda algo por hacer, el próximo jueves estaré por este mismo canal o por estos mismos canales complementando esta información. Entonces, ¿de qué se trata el inbound marketing? Y aquí están unos pasos muy importantes, ¿sí? Primero, atraer a extraños, ¿verdad? Personas que no nos conocen, que no saben quiénes somos nosotros o quiénes son nuestro producto, nuestro servicio, nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de negocio como tal. Entonces, la idea es atraer extraños. ¿De qué manera? ¿De qué manera atraemos a extraños? Por medio del blog, ¿sí? Nuestro blog, nuestra página web tiene que ser una página web dinámica, y para eso se desarrollan videoblogs, nuestras redes sociales. Tener muy claro cuáles son las keywords, las palabras claves con las cuales nosotros nos vamos a posicionar o vamos a posicionar nuestro producto, nuestro servicio. ¿Cuál es esa palabra clave y de qué manera las personas lo buscan en internet, ¿sí? Y la optimización de nuestros sitios web, de nuestras redes sociales, que seamos muy enfáticos en aquello que nosotros, en aquello en lo cual nosotros nos queremos posicionar. Eso es, dentro del inbound marketing, el atraer extraños. ¿Para qué? Para convertirlos en visitantes, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo los convierto en visitantes? Generando un pequeño regalo, un pequeño soborno ético, como lo llamo yo, y es algo mínimo, un trabajo mínimo que yo puedo hacer por las personas, un PDF, una plantilla, un video, una asesoría gratuita, lo que yo pueda hacer mínimo con unos call to action o unos llamados a la acción, descarga aquí, sígueme en las redes, ahí tenemos que atraer a extraños para convertirlos en visitantes. Y para eso utilizamos landing page, nuestras páginas web o nuestra página web, artículos, contenido, ¿sí? Formatos de contacto, formularios de contacto, ¿para qué? Para crear el mayor activo que cualquier empresa o persona puede tener, y es la lista de contactos, ¿ok? ¿Y para qué los convertimos en visitantes? Para cerrar prospectos,
¿Sí? ¿Y cómo cerramos esos prospectos? Invitándolos a charlas, invitándolos por medio de un email marketing atractivo, ¿verdad? Por medio de seguimiento. De esa forma, realmente nosotros podemos crear un verdadero, cerrar a esas primeras personas que fueron extraños, que se convierten en visitantes, que ahora son prospectos. Y el siguiente paso, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que las personas se deleitan siendo los clientes, ¿sí? ¿Y cómo nutrimos esos clientes? Con ofertas, con promociones, con oportunidades nuevas, con contenido de valor de mucho más valor atrayente, ¿sí? Que realmente lo podamos hacer por medio de redes sociales. Aquí hay ya un tema de configuración un poco avanzado, que es los CTAs, flujos de trabajo, email marketing, grupos de WhatsApp, canales de Telegram. Bueno, ya tenemos un montón de opciones para hacer esto. Entonces, la metodología del inbound marketing, que es el marketing de atracción, se basa en atraer extraños, convertirlos en visitantes, cerrar prospectos, deleitar a clientes. ¿Para qué? Para que se vuelvan promotores, embajadores de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿sí? En eso debe estar centrado nuestro marketing inbound. Y esto debe ir apoyado en la fórmula que yo le llamo la fórmula de la sostenibilidad, la fórmula 1-1-1-1-1, ¿sí? Que eso ya lo hemos hablado en otras charlas, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube también y en las charlas que hemos hecho aquí los jueves, y es un nicho de mercado, ¿sí? Un producto, un servicio, una fuente de tráfico, ¿sí? Una landing page una landing page como tal, durante mínimo un año. ¿Sí? Esa metodología está encapsulada básicamente en esa fórmula de la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta que para cubrir estos 7 pasos, ¿sí? Para crear una estrategia de marketing digital basado en la metodología del inbound, tenemos que tener en cuenta estas 2 cosas. Primero, atraer extraños, convertirlos en visitantes, cerrar prospectos, deleitar a los clientes para que se vuelvan embajadores o promotores de nuestra marca, basado en la fórmula 1-1-1-1-1, 5-1. Y ya yo estoy pensando en añadirle un 1 más, que sería un mentor, ¿verdad? Un mentor, una persona que tenga resultados, conocimiento y experiencia para que el proceso sea más corto y se puedan lograr mejores resultados, ya sea cual sea el producto o el servicio, ¿ok? Entonces, simplemente para recordar, ¿cómo atraemos a extraños? Por medio del blog, ¿sí? Por medio de redes sociales, palabras claves que realmente definan y esté basado en la investigación de cómo buscan las personas nuestro producto, nuestro servicio, y la optimización de nuestro sitio web, nuestro blog, nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para convertirlos en visitantes, ¿sí? Y esos visitantes los convierto con un llamado a la acción, con landing page donde se puedan registrar para crear mi lista de contactos, con formato de contactos que realmente no generen ninguna fricción y que sean de mucha atracción para que las personas descarguen un documento, reciban algo gratuito y dejen sus datos, ¿sí? Y esto los vamos a cerrar como prospectos, ¿sí? O clientes, prospectos que se convierten en clientes. ¿Por qué? Ya tenemos su lista, ya tenemos en la lista su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y podemos comunicarnos con ellos, llamarlos a challenge, a retos, a bootcamps, a todo esto que realmente funciona dentro del marketing digital, a charlas gratuitas, a mostrarle beneficios de nuestros productos, de nuestros servicios, ¿sí? ¿Y por medio de qué? De flujos de trabajo. ¿A qué me refiero flujos de trabajo? Canales de WhatsApp privados, canales de Telegram, correo, ¿verdad? Correo electrónico, ¿sí? Y a eso se le hace seguimiento. Detrás de todo esto hay una configuración importante que podemos hacer, pero ya es un tema técnico, ¿ok? ¿Para qué? Para deleitar a esos clientes y que ellos se vuelvan nuestros promotores y ellos compartan las cosas que nosotros hacemos en redes sociales, ¿sí? Que eso nos ayude a crear un mejor CTA, ¿sí? Por medio de esos flujos de trabajo y también por medio del email, ¿ok? Entonces, básicamente, el inbound marketing debe ser de atracción en todo momento. Es algo que
A veces empresas pequeñas, emprendedores, digamos que no son pacientes en ir manejando, ¿sí? Y esto trae varios pasos: posicionamiento, reconocimiento, mejoras en esa optimización de nuestras redes sociales, de nuestra página web, las keywords que utilizamos, ¿sí? De la forma como nos están buscando y que lo podemos utilizar, ¿ok? Hasta ahí espero que se haya entendido muy bien. Creo que vamos bien de tiempo, pero si tienen, por favor, alguna pregunta, no duden, por favor, en dejarla en el chat, ¿sí? Quiero saber si hasta ahí las personas que están en vivo y las que, bueno, de pronto van a ver esto en diferido, pues también dejen ahí el comentario, dejen ahí la pregunta, que simplemente yo les estaré respondiendo. Ahora, ¿cómo enlazar las piezas en una estrategia inbound? Y es el segundo paso, ¿ok? El primer paso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito o cuál es la metodología como tal? Y ahora, ¿cómo enlazar esas piezas para una estrategia inbound? ¿Sí? A veces acá he visto en el desarrollo de las estrategias que fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, ¿ok? No tenemos paciencia. Entonces, siempre hay que hacer mejoras. No quiere decir que el anuncio o la fotografía o el keyword o la frase sea la ganadora. Eso siempre va a tener cambios, mejoras, ¿sí? Pero yo debo enlazarlo todo, ¿sí? Debo enlazarlo y siempre debo estar en esa búsqueda de la métrica para hacer mejoras. Entonces, miren, lo primero que yo debo entender y conocer, y fue un taller que hicimos también acá en vivo, que está grabado en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para que ustedes lo busquen, y es cómo conocer mi buyer persona, mi avatar, cómo crear mi avatar, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas personas que están en las redes sociales navegando, que hicimos y vimos también una investigación de que el 96% de las personas en el mundo ya están en las redes sociales, ¿ok? Entonces, de ahí yo tengo que empezar a extractar información para conocer mi buyer persona, mi avatar. Y hay un documento que también yo puedo ir desarrollando para crear ese avatar. Entonces, ¿cómo los atraigo? Por medio del blog, ¿verdad? O pequeños videos en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, contenido de mucho valor, de mucho interés, ¿sí? En mis redes sociales. Y siempre, siempre importantísimo y mucho más ahora, habían dicho que el SEO estaba muerto y hoy más que nunca está vivo. Ese SEO yo lo desarrollo por medio de las palabras claves, de los keywords, ¿sí? ¿Cómo me buscan o cómo buscan mi producto, mi servicio en YouTube? ¿Cómo buscan mi producto, mi servicio en Google? ¿Sí? ¿Cuáles son las páginas similares o productos similares o añadidos que las personas siguen en las redes sociales? Eso es hacer SEO. Eso es hacer también hacking ético, por supuesto, a otras marcas, a otras personas, a otros productos que tienen de pronto mejores resultados. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Para convertirlos, ¿sí? Para convertirlos. ¿Por medio de qué? Llamadas a la acción, que son los CTAs, ¿sí? Que es el call to action, ¿sí? Páginas de destino o landing page, formatos de contacto, ¿verdad? Ahí debe estar el soborno ético, el regalo, ¿qué le voy a...? ¿Yo por qué te voy a dejar mis datos? Si tú me estás dando una información que de pronto yo la puedo encontrar en YouTube, ¿sí? Ahí es donde yo hablo de hacer lo mínimo, mínimo, el trabajo mínimo, pero con mucho valor, para esa persona que me encontró en internet y dice, bueno, sí, te voy a dejar mis datos porque quiero ese documento, porque lo necesito, porque me atrajo, porque me va a ayudar, ¿ok? Y el manejo de los leads. Realmente, ¿de qué manera yo manejo esa lista de contactos? ¿Los tengo en un grupo de WhatsApp? ¿Los tengo en un canal de Telegram? ¿Cómo los nutro? ¿Cómo estoy haciendo presencia, sí? O omnipresencia en las redes sociales, ¿sí? Y también en esos grupos, ¿de qué manera lo hago? Y para cerrar o deleitar a esos prospectos que se convierten en embajadores de nuestra marca, el email marketing funciona todavía muy bien, aunque la tasa de apertura es muy baja, pero depende, ¿sí? Lleva mucho valor esos títulos, ¿sí? Y dígame ahí si usted abre un video, o perdón, un email solo con ver el título. Escríbanme ahí si ustedes lo hacen, si ustedes solo con ver el título del email, sea una persona que estén siguiendo hace mucho o la estén siguiendo
muy poco, si ustedes abren el email solo con ver el título. Entonces, ahí está el SEO, las keywords, las cosas que realmente atraen, ¿sí? Si yo te pongo en un correo como título, regalaré $100, no sé, eso puede atraer, ¿verdad? Pero a lo que voy en el ejemplo es que sea algo muy, muy atractivo, ¿ok? Entonces, el buyer persona, importantísimo conocerlo, construirlo, saber qué piensa, cómo es, a qué se dedica, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus hobbies, qué productos consume, productos complementarios o productos añadidos de pronto a lo que yo tengo, cuál es su situación, su estrato. Todo eso tiene que ver mucho con mi producto, mi servicio, pero tengo que conocer ese buyer persona. ¿Y de qué manera lo hago? ¿Sí? Lo que puedo hacer acá es hacer, digamos, una investigación de mercado. ¿Para qué? Para sacar datos demográficos, patrones de comportamiento, motivaciones, objetivos, retos, ¿verdad? Para yo poderlo tener muy, muy claro y poder desde ahí también generar dentro de la estrategia del inbound marketing esos contenidos de valor, esos títulos, esos párrafos, esos keywords que realmente con los cuales yo voy a llegar a solucionar sus problemas, sus necesidades, ¿ok? Realizar una investigación del buyer persona, ¿sí? Debe basarse en investigaciones reales, ¿sí? Hay una técnica, el DDS, una técnica de investigación de mercado que puede generar una inversión alta, digamos, en el tiempo, pero también en el tiempo me va a representar muchos, muchos beneficios. Y es algo que a veces cometemos el error de lanzarnos al mercado con una estrategia y no sabemos a quién le estamos llegando, ¿sí? No sabemos si realmente así lo están esperando, así lo están buscando, de esa manera realmente lo necesitan. Entonces, ese buyer persona lo debemos investigar y es una investigación que no tiene fin, que realmente tenemos que seguir nutriéndola, ir conociéndola, saber, por ejemplo, mucho tiene que ver con los comentarios que nos dejan en las redes sociales. Si nos dejan comentarios, si no nos dejan, ¿será que estoy llegando con el contenido que realmente es o no estoy llegando? ¿Realmente estoy haciendo una muy buena gestión en mis redes sociales? ¿Tengo abarcado realmente o estoy saliendo por las redes sociales por donde está mi buyer persona? Ahí tengo que entrar mucho en ese conocimiento. Y esto se viene trabajando hace mucho tiempo, pero hoy por hoy toma mayor resalte, mayor importancia, porque si no conoces esto, realmente estás con una escopeta tirándole a los patos, pero al que caiga, ¿verdad? No realmente a esos patos que gordos, importantes, deliciosos, que van a ser esas personas que van a ser embajadores de tu marca, ¿vale? Sí, me dice Ivonne, me imagino en una de las preguntas que dice Ivonne. Muchas gracias, Ivonne, por acompañarme. Gracias, Yaira, también por estar acá presente. Bueno, entonces, ¿cómo los atraigo? Blogging, ¿sí? Blog, contenido, texto en mis redes sociales, en mis contenidos, en mis posts, en mis historias, en mis reels, ¿sí? Contenido de valor, ¿sí? Contenido de valor, redes sociales, SEO, ¿ok? Pero, ¿qué es bloguear? Tener un blog, ¿sí? Ustedes pueden ir a mi nueva página, pues la he estado restaurando, me pueden encontrar como leonardoantolines.com, Antolines con Z, y ustedes van a ver que yo día a día estoy colocando un videoblog de un contenido que de pronto ya había hecho algún tiempo, de contenidos nuevos, y todo se está viralizando o se está llevando a todas mis redes sociales, a veces hasta dos veces por día. ¿Por qué? Porque el contenido que hacemos orgánico, rápidamente se pierde en el mar de contenido que millones de personas estamos haciendo, personas, empresas, empresarios, emprendedores, estamos haciendo. Entonces, bloguear es muy importante porque ahí es donde tú vas a posicionar tus palabras claves dependiendo del tema que estás hablando, ¿sí? Hay productos o servicios donde básicamente tú estás centrado en unas keywords muy específicas, pero hay otras, por ejemplo, en mi caso, el marketing digital, yo hablo de marketing digital, de vender en redes sociales, de cómo atraer
prospectos, clientes, yo tengo mucho, entonces, digamos, muchas palabras, entonces tengo que centrarlas en el contenido que yo vaya a hacer, ¿sí? Y tiene que estar relacionado con mi industria, con mi negocio, para poder promover ese contenido y hacer una omnipresencia en redes sociales. Y ese término de omnipresencia lo saco del señor Grant Cardone, que utiliza de esa forma las redes sociales para estar ahí presentes, porque aunque orgánicamente no tenga mucha efectividad, digamos, sí te genera una prueba social muy importante. Porque díganme ustedes ahí si me pueden responder, cuando ves algo interesante en las redes, no vas y revisas la fanpage, no vas y entras al Instagram o entras al TikTok para mirar qué otros contenidos tienen y si realmente esa persona, esa empresa, ese producto, ese servicio, pues realmente ha hecho algo, ¿sí? Ha hecho algo, si sí o no, ¿sí? Díganme si esa práctica no la hacemos todos, como para conocer un poco más, como para sentir confianza, como para saber si lo que me están diciendo es coherente, ¿sí? En su canal, en todo lo que dicen, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les dejo también esa tareita para que me lo respondan, ¿ok? Y cuando tengo una página web y al bloguear, al generar contenido dinámico, eso es, yo puedo tener una página web donde, digamos, quién soy yo y la presentación de la primera página puede ser muy estática, pero ahí yo puedo añadirle contenido en blog o videoblogs. Entonces, debe ser un tema educativo. Recuerden que el blog no es para vender, sino es para atraer y para convertir, ¿sí? Tiene que tener las keywords, las palabras claves. Tiene que tener esas redes sociales donde nos puedan seguir, ¿sí? Tiene que tener valor el contenido como tal, tiene que ser de mucho valor, el título tiene que sobresalir, tiene que contener las palabras claves long tail, ¿sí? Que son esa palabra clave que está dentro de la frase, de la forma como de pronto yo ya identifiqué cómo buscan mi producto o mi servicio, y mínimo, esto ya cambió un poquito, pero mínimo 60 caracteres, ¿sí? Si de pronto el título es más largo, no importa, pero que tenga mínimo dos veces la palabra clave, ¿ok? Ese es un tip ninja que te doy ahí para que lo veas de esa forma y realmente el título debe ser atrayente, debe ser convincente. Y por lo general, dentro de la estrategia que yo desarrollo, el título sale de la forma como las personas están buscando ese producto, ese servicio. ¿Okay? De esa forma es que yo básicamente lo hago. No me pongo a inventar títulos de como yo creo. Esa es mi manera, pero no como el mundo, la mayor cantidad de personas lo están buscando. ¿Vale? Listo. De esa forma es que yo blogueo. Ahora, dentro del formato, dentro del blog, yo tengo que tener espacios en blanco. Tengo que tener las palabras en negrita para resaltar, tengo que tener encabezados de algunas secciones, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un producto que tiene varios beneficios, puedo colocar el beneficio, una descripción del beneficio y una foto donde muestre el beneficio. Eso me va a dar varias secciones, ¿sí? Es un trabajo que consume tiempo, que hay personas que realmente son dedicadas a esto, sí, los copywriters, sí, pero no te afanes si estás comenzando, realmente lo puedes hacer, hazte uno a la semana, sí, con uno a la semana vas a ver que al final del año vas a tener mínimo 52 blogs, 52 contenidos de valor, sí. Mari dice, ¿me regalas el nombre de donde aparezcas en tus blogs? Vale, Mari, mira, te voy a escribir acá mi página web. Y para todos, para que, bueno, me visiten y me sigan y vayan viendo todo lo que estoy posteando día a día, ¿ok? Día a día, ¿ok? Vale, entonces, de esa forma es que yo debo empezar a crear contenido. A veces, de pronto no tenemos la manera de hacerlo, pero es muy importante dentro del desarrollo de una marca profesional online, ¿sí? Una marca personal profesional online. Tenemos que tener un blog, tenemos que generar contenido de valor, tenemos que generar contenido en video, tenemos que hacer contenido para redes sociales. Si quieren que te encuentres, que te encuentren, pues re realmente debes hacer esto, ¿ok?
Es importante, por ejemplo, en la parte de SEO, el título de la página, el título del blog tiene que coincidir con cómo lo están buscando, ¿sí? El cuerpo, la URL, todo esto lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en ese bootcamp que lo he venido hablando en varias de nuestras charlas y lo vamos a hacer. Simplemente estoy organizando el mejor contenido para que a ti como profesional, como emprendedor, ¿sí? Que de pronto no tienes el músculo financiero para contratar una agencia o personas que te ayuden en esto, lo puedas hacer de una manera muy fácil y se convierta en un hábito y puedas crecer, puedas posicionarte y realmente pueda ser reconocido o reconocida tu producto o tu servicio en el mundo del marketing digital. ¿Ok? Entonces, ahí después que viene la creación de contenidos, ¿sí? La creación de contenidos es muy, muy, muy importante, la creación de contenidos y de pronto por tiempo no vamos a alcanzar, pero esa creación de contenido es el mensaje que llevamos por medio de la estrategia del inbound marketing en las redes sociales, ¿sí? Sin contenido, realmente el internet estaría totalmente vacío. Entonces, al crear contenido, debe ser contenido de educación. Miren este contenido que estamos creando el día de hoy acá. ¿Sí? Yo no te estoy vendiendo nada, yo no te estoy invitando absolutamente a nada, yo te estoy generando educación, información que realmente en la cual tú puedas tener un momento de ese momento de ajá es algo muy importante porque es que yo sabía eso, pero ahora entiendo cómo es que debo desarrollarlo. ¿Cuáles son los pasos que me van a facilitar a mí desarrollar esto que yo quiero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, realmente no es decirle a la persona quién es mi empresa, mi producto, las características, las ventajas. No, realmente lo que tenemos que entender acá es que tengo que llegarle con contenido de valor que lo eduque, que solucione sus problemas, ¿sí? Y acercarnos a esos problemas, ¿sí? Espero que haya sido entendida esta parte para todos ustedes, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles pueden ser esos sobornos éticos? Y aquí voy a llegar hasta acá, ¿sí? Pero ¿cuáles pueden ser esos ganchos, esos lead magnets que yo puedo utilizar para que las personas me dejen su contacto, ¿sí? Pueden ser un ebook, puede ser un informe sobre tendencias, puede ser una guía paso a paso para lograr bajar de peso, puede ser que yo te regale una calculadora X para mejorar tus finanzas, una plantilla, pueden ser webinars, videos, demos, testimonios, infografías, miren, checklists, reseñas, bueno, hay un montón de oportunidades y opciones que podemos tener para que ese contenido realmente sea educativo. O educativo, eso es lo más importante, ¿ok? Y dentro de las etapas del inbound marketing, ¿cómo está? Esta etapa de descubrimiento, etapa de consideración y etapa de decisión, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta esta infografía que hice porque la he ido construyendo poco a poco. En la etapa de descubrimiento es, me descubres, pero yo te regalo algo, un ebook que te va a ayudar. Y tú me dejas tus datos. Después hay una etapa de consideración. Es que yo te estoy invitando o te estoy enviando más información de valor. Te estoy invitando por medio de mis grupos. Te estoy invitando por medio de mis canales. Te estoy haciendo email marketing, ¿sí? Te estoy mostrando testimonios, casos de éxito. Y ahí la persona empieza a considerar. Empezamos como personas a considerar ese producto, esa marca. ¡Wow! ¡Qué buen material! Me estás ayudando. ¡Qué bien! Y la etapa de decisión ya son demos, páginas de productos, preguntas frecuentes, lanzamientos, ofertas, bueno, ya todo esto que ya hace parte de todo el ecosistema, ¿ok? Y bueno, las redes sociales que creo que ya por tiempo vamos a dejarlo para la semana entrante. Entonces, la semana entrante, la segunda parte de 7 pasos para crear una estrategia de marketing digital. Hoy hemos visto Por ahora hemos visto solo 2 pasos, ¿ok? 2 pasos. De pronto se nos va 2 o 3 semanas mostrando esto, pero espero que esta información les haya servido y les esté sirviendo para sus estrategias. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme.
de antemano felicitarlos por tomarse estos 30 minutos para educarse y para crecer. Y bueno, los esperamos el próximo jueves en mi espacio de marketing digital y en la comunidad cierta, pues estaremos mañana también con unas mujeres espectaculares hablando de cómo las mujeres también pueden ganar dinero. Así que muchas gracias por estar acá, que Dios los bendiga y bueno, no me queda nada más por decirles que espero que compartan esta información, que le saquen provecho y nos vemos en una próxima ocasión.